Vamos a hablar de literatura, seguimos hablando también de magia, lo hablábamos con la joven Julia, seguimos hablando de la magia del cabo y de lo que el cabo inspira a quienes aquí viven y a los creadores de la zona. Me acompaña Fran García, entre otras cosas, escritor, muy buenas tardes. Muy buenas, Alfredo. Y bienvenido, autor y padre de La Embajada del Diablo. Así es. Un libro que está dando mucho que hablar en redes sociales, que ya va por su segunda edición, y me contaba Fran, fíjate, y todavía sin presentarlo. Sin presentación oficial, que será seguramente para septiembre-octubre. Eso quiere decir que el boca a boca funciona. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Qué tiene este libro que engancha tanto? Seguramente el elenco que tiene, que es brutal. Son más de 100 artistas internacionales y nacionales. Entre ellos tenemos aquí también a Antonio Saldaña. Aquí vamos a saludar, compañero mío. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea, ¿cómo se lleva eso de formar parte de un libro? Yo con mucha ilusión. La verdad es que conozco a Fran de hace unos tres años. Cuatro años. Sí, tres o cuatro años. Y que me haya permitido participar en su libro para mí ha sido una alegría, porque vamos, hay mucha gente válida en Almería, muchos actores y grandes, vamos, competentes a tope, más que yo, seguro. Y que yo esté en ese libro para mí de lo mejor que me ha pasado. ¿Pero cómo es esto de la participación de actores, de personas relevantes, de nombres propios? Sí, también, Alfredo, te iba a decir... ¿Es un libro de biografías o qué es? No, es un libro de misterio. Ajá. Que está ubicado en el asalto satánico teórico de la Iglesia de Salinas. Lo recuerdo bien. Que no se sabía si era vandalismo, qué asalto satánico mañana, o que iban a hacer una discoteca. Sí. Y hay más de 100 artistas, y es lo que dice Antonio también. Veo que mucha gente de fuera, muchos artistas de fuera, tienen muchísimo que decir de Almería. Algunos se sienten mucho más almerienses que nosotros. Es increíble, ¿eh? Suele pasar. Yo conozco, de hecho, mañana tendrá una de ellas, que es Minerva. Es verdad. Que aparte tiene sangre de aquí de Almería. Suele pasar que fuera de Almería valoran mejor nuestras cosas que nosotros mismos, ¿no? Yo pienso que sí. Bueno, pero exactamente, cuenta la historia de aquel suceso, sí. ¿Y por dónde tira? ¿Cuáles son los laberintos que recorre? Pues lo que he hecho básicamente es crear una historia ficticia, puramente ficticia, a raíz de ese hecho real. O sea, que no es que me esté basando íntegramente en el asalto que hubo. Es el punto de inicio. Sí. Pero una historia ficticia que aparte recorre todo el planeta, desde Argentina, las Islas Canarias, Sevilla, Barcelona, Japón... ¡Madre mía! Pasa por todos lados, ficticiamente. Y nace aquí en la Salina del Cabo de Gata. Y nace en Cabo de Gata, epicentro del terremoto. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y cómo participas tú, Antonio? ¿Cómo entras tú en la historia? Yo hago el personaje de Luis. En principio porque le cuadraba mi imagen con la imagen que él tenía de cómo era esa persona. Ajá. Que incluso me ha rejuvenecido porque... nunca viene mal, ¿no? Sí, y bueno, pues la historia es como él dice, la historia es que es mundial y ya no es que sea una historia literaria, es que es como un vídeo dentro de una historia, una innovación, música dentro, sí, de una historia. Es como si te pones a leer y escuchas la banda sonora. Es un recopilatorio, Alfredo. Es un libro que tiene banda sonora, sí, y sí, que sí. Tiene imágenes. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Un recopilatorio dense. ¿Y dónde te viene a ti esta vena escritora? ¿Cómo? Esto viene del año 98. Antes de eso fui de jockey. De hecho, me cargué el equipo de música de mi hermano Cristóbal, que creo que lo conoces, Cristóbal García, el mítico Cristóbal. Un grande, una gran persona, gran colaborador de esta casa, de este programa, de la antigua Localia, una persona a la que tendremos siempre un cariño increíble, y que yo creo que en estos momentos pues estará ahí asomado, también, sonriendo socarronamente y diciendo, mira cómo va la cosa. Sí. Y de hecho me inicié en el mundo audiovisual, hice unos pinitos en el cine también, en los cortos, sí. y de ahí me vino a mí también la vena... En este caso, de guionista. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Este es tu primer libro? No. Yo saqué antes la secuela, fíjate las cosas. Ajá. Y luego ya saqué la precuela, esta es precuela. El libro que saqué al principio fue El Compás del Diablo. Ajá. Es verdad, me acuerdo. Que lo he reeditado. Me acuerdo del Compás del Diablo. Sí. Ahí igualmente metió fotos, metió música, o sea, un libro nuevo. Bueno, tenemos la secuela, la precuela, ¿tendremos cuela? Sí, yo creo que sí. Sí, lo veo. ¿Sí? Sí. O si cuela, cuela. Qué bien. Y más allá, sí. Qué bien. Sí, pero siempre el cabo como elemento inspirador, ¿no? Sí, porque a ver, yo he nacido... La prensa me pone como que soy de Lubrín. Mis padres son de Lubrín y Sorba. Yo he nacido en Almería, pero... Que tampoco son malos lugares. No, ni mucho menos. Ni mucho yo menos. Lo amo, vamos. Ya te digo. Que me lo pongan. No hay ningún problema. Pero sí que yo siempre digo que he nacido aquí. Yo tengo aquí, no sé, mi casa, mi gente... Siempre he dicho nuestro Cabo de Gata, porque no es mío, es nuestro. Ajá. Y así lo veo. Y además perteneces a una familia especial. Muchas gracias. Que os hacéis querer y que además lleváis el caos por bandera. O sea, es que sí. No se os puede pedir más. Mis padres igualmente súper humildes, personas súper cercanas.
Hacemos lo que podemos. Sí, señor. Que es mucho, que es mucho. Que es mucho. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Fran? Pues FNAC, Libros CC, El Corte Inglés. Bueno, cualquier librería se puede pedir. Uh-huh. Lo piden, lo distribuyen. Editado por Círculo Rojo, que no lo hemos dicho. Sí, sí, Alberto Cerezuela. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo desde aquí, Alberto. Claro que sí. Claro que no sí. Se nos olvide. Bueno, pues hemos hablado de La Embajada del Diablo, que es la precuela. Nos tenemos que quedar citados para hablar de la cuela. Sí. Y no, sobre todo, para cuando se presente oficialmente, pues ponernos las mejores galas y acudir a la presentación y darle todo el cariño que se merece a este libro. Hacerlo con estilo. Sí. ¿Vale? Pues, Fran, muchísimas gracias. A ti, hombre. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un alto.